La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre los mercados financieros de inicio de semana. El peso mexicano registró su octava sesión consecutiva de apreciación, ubicándose por debajo de los 20.30 por dólar spot interbancario, niveles que había alcanzado antes de iniciada la guerra, y está buscando encaminarse a su mejor nivel en lo que va del 2022. En este contexto, la moneda mexicana se ha notado hoy una jornada de más ganancias. Tampoco le afectó a la divisa mexicana las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del fin de semana, en el sentido de que no dudará en subir las tasas de interés más de 25 puntos base si fuese necesario. Por otro lado, el petróleo retrocede un poco tras marcar ayer máximos de dos semanas. La referencia del West Texas Intermediate cayó cerca de 2.5% y cotizó en $109 por barril. Además de todo el tema de la guerra de Ucrania, hoy es noticia de que el gobierno de Arabia Saudita insistió este martes en su compromiso con el acuerdo de la OPEP más para aumentar de manera gradual pero limitada la producción de petróleo, mostrando de nuevo su oposición a un incremento más rápido que frene la continua subida del precio del crudo, como piden los países consumidores. En México, de acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, los analistas privados incrementaron su perspectiva de tasas de inflación para 2022 y lo ubican en promedio en 5.8 para final de año. La última encuesta hace 15 días estaba en 4.97. En términos del PIB, el promedio ahora anticipa un crecimiento de solo 1.8% después de que se tenía considerado un promedio de 2% en la encuesta anterior. Respecto a la tasa de fondeo de Banxico, la expectativa es de que cierre 2022 cerca de 7.75%, actualmente está en 6%, y con un alza de 50 puntos base en la reunión de esta semana. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores, en línea con sus pares estadounidenses, registró un aumento cercano a 0.50%, anotando su tercer cierre en máximos históricos consecutivos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buenas.